Hola amigos, muy buenos días. Les saluda Catalina Armendáriz y les doy la más cordial bienvenida a Brújula en Mano, el programa de orientación educativa en televisión para todos ustedes. Hoy nos vamos a estar juntos durante una hora, de 9 a 10 de la mañana. Recuerden la barra Mirador Universitario de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, igual sábados de 9 a 10, domingos de 11 a 12 del día. Hoy vamos a platicar de un tema sumamente importante e interesante que hace relación a la orientación educativa, que es elección de carrera. Y es importante porque es un tema que le preocupa a padres, maestros y a los alumnos que están en proceso de elegir. Y para hablar al respecto tenemos a dos invitadas de primer nivel, como siempre, son colaboradoras de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. Hoy, la sesión número 10, nos van a acompañar la doctora Ana Luz Flores Pacheco. Ella es especialista en orientación educativa, catedrática de la asignatura de orientación educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. Es consultora internacional para el proyecto de buenas prácticas educativas en América Latina. Bienvenida, Ana. Gracias. Hola. También tenemos a la maestra Telma Ríos Condado. Ella es maestra en psicología, orientadora educativa y académica de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. Es coautora del libro Eligiendo mi carrera, un proyecto de vida, autora del modelo de orientación personalizada que sirve como base para el sistema automatizado de orientación especializada. Bienvenida. Gracias, buenos días. Amigos, durante estos próximos minutos vamos a platicar sobre cuáles son los ámbitos que implica elegir una carrera, cómo puedo tomar una decisión así, qué implica los papás, estos papeles tan importantes que suelen tener, en fin, todo un agotamiento del tema de cómo elegir carrera. Y pues para tener un poco más claro lo que vamos a tratar el día de hoy, les vamos a platicar cuál es el objetivo de esta telesesión, que es proporcionar al público en general la información que les permita conocer los principales elementos que intervienen en la elección de carrera. Así es de que dudas, comentarios, cualquier cosa será bienvenida. Los invito a usted que está en el interior de la República a llamarnos. Los teléfonos que en un momento más aparecerán en pantalla en la zona metropolitana. Con todo gusto tenemos regalos, sorpresas, una infinidad de opciones para usted. Únicamente tiene que llamarnos. Y empezaremos con el tema del día de hoy, a viva voz de los mismos chavos. Fuimos, les preguntamos, ¿qué elementos consideraste para hacer tu elección de carrera? Esta pregunta nos dio pie para una serie de reflexiones que quiero compartir con ustedes. Acompáñenme y les invito a nuestras invitadas que me acompañen a nuestro siguiente testimonio. En primer lugar, los gustos. Las afinidades en los temas o los estudios que se realizan en la carrera. Ya en un segundo plano, pues la cuestión del campo laboral, de la proyección a futuro, qué posibilidades me ofrece la carrera, qué especialidades puedo tomar. Me gustó porque, bueno, viendo la currícula también, vi que tenía muchas materias muy interesantes de humanidades, también materias de matemáticas y de computación, y entonces creo que toda la currícula me agradó y pensé que me iba a ayudar a poder ser un profesionista con una formación completa. Es importante considerar primero lo que te gusta, para que puedas tener y elegir una muy buena carrera. Ya que tomaste en cuenta tu gusto y todo, también debes aplicar un poco el estilo de vida que vas a llevar en esa carrera,
para ver si te adaptas o no. También un poco tus aptitudes y también tus metas. Me gustaba mucho así estar viendo edificios, estar viendo las casas, el diseño de interiores, todo eso. Entonces, mi facilidad para eso, las aptitudes también que tenía para todo eso. Y no sé, que me gustaba, como que más bien me fui por lo que me gustaba y por lo que se me facilitaba un poco. Porque me gustaba ir al dentista. En realidad no tenía una base bien. En la familia no hay profesionistas, mi familia. Entonces yo, por el hecho de ir al dentista, me empezó a llamar la atención. Los chavos nos dicen que es lo que les gustaba, eran aptos para eso, tenían habilidades, además de que era un estilo de vida probable. Hay una infinidad de cosas que tomaron en cuenta para poder elegir carrera. Pero maestra Telma, ¿qué otros aspectos implica elegir una carrera? Elegir una carrera implica iniciar un proceso en el cual los alumnos tienen que acumular una cantidad importante de información en diferentes ámbitos. Es un proceso en el cual están involucrados factores de tipo social, factores psicológicos, factores educativos. Los alumnos deben comprometerse con un proyecto de vida personal y profesional. Y también es un momento importante en el cual ellos ponen a prueba su toma de decisiones. Es el momento en el que eligen un estilo de vida, como acabamos de ver en los testimonios que nos acaban de presentar en este momento. Es importante tomar en cuenta que elegir una carrera realmente es un estilo de vida, o sea, es una forma de vivir los próximos años de vida productiva, Ana. Sí, aunque no nada más es eso, eso es y es muy importante. También yo siento, y sobre todo en este momento histórico, que es muy importante pensar en qué tipo de profesionista, qué tipo de sociedad quiero. Y entonces, ¿qué problemáticas hay en el espacio donde yo voy a ejercer? Y tratar de vincular la profesión con la solución de las problemáticas. Las nuevas carreras es un ejemplo de eso, porque están pensadas en la solución concreta. Incluso ya ni siquiera son áreas, son carreras interdisciplinarias que conjugan la detección social de los fenómenos, la aplicación de ciertas ingenierías o de ciertos conocimientos de biología. En general, es solucionar. Pensar, por ejemplo, en ecología, pensar en genoma, pensar en ciertas ingenierías al servicio de muchísimos elementos. En el futuro. Y bueno, Telma, tenemos una lámina donde hace referencia sobre lo complicado que puede ser elegir carrera, de tal modo que tenemos un motivo de atención que va al Centro de Orientación Educativa sumamente importante, que hace referencia a cuántos chicos van a elegir carrera o por este conflicto. Claro, en la lámina que vamos a presentar, observamos cuál es el cómo se comporta el motivo de atención por el cual los alumnos acuden al Centro de Orientación Educativa en la universidad. Y observamos que, por ejemplo, en el año pasado, el 63% de los alumnos se concentraba en la elección de carrera, y en este año, en lo que vamos de este año, un 56% solicita como principal motivo de atención apoyo para la elección de carrera. Y bueno, amigos, con esto estamos viendo lo importante que es para los mismos jóvenes, los padres, los mismos maestros, tomar el tema de raíz, empezar a ver lo importante que puede ser la elección de carrera para los jóvenes, y precisamente para invitarlos a usted, televidente, que nos acompañe, que nos comparta sus ideas, sus dudas. Le pedimos que nos marque a los números que aparecerán en un momento más en pantalla, y a cambio nosotros le regalaremos uno de los ejemplares de la Guía de Carreras UNAM 2005-2006. Es sumamente interesante este libro. ¿Por qué? Porque presenta toda la oferta educativa que tiene la Universidad Nacional, donde, en qué planteles, cuántos semestres dura, cuál es la currícula que tienen estas licenciaturas, ingenierías. Entonces le pido que nos marque a los números que aparecerán en pantalla para que se haga acreedora a esta guía que precisamente usted la está viendo en este momento. Y es sumamente padre su diseño. Es sumamente, es de nuestro bestseller de la dirección. ¿Por qué? Porque presenta una excelente información, muy bien documentada y toda validada precisamente por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bueno, en lo que ustedes nos marcan, nosotros continuaremos con nuestro tema. ¿Y cuáles son las principales dificultades que enfrentan los alumnos al momento de elegir carrera? Bueno,
La falta de información es la, quizá la principal situación que los jóvenes se enfrentan cuando van a elegir una carrera. Existe poca información al respecto de las profesiones, de las distintas carreras que existen. Existe una mala información. Esto ocasiona que en ocasiones ellos tengan creencias equivocadas, como que hay carreras buenas, carreras malas, carreras para hombres, carreras para mujeres, carreras difíciles, carreras que dejan dinero fácilmente. También tenemos la situación académica. Muchos alumnos se preocupan hasta el final por su promedio. En el bachillerato no le ponen mucha atención y cuando tienen que elegir encuentran que hay carreras con prerequisitos y situaciones que ellos no habían contemplado. También otro de los aspectos que dificulta la elección es la falta de comunicación en casa. Muchas veces los padres no apoyan suficientemente a sus hijos, no se comunican abiertamente con ellos y entonces eso genera un conflicto. Hay que tomar en cuenta que en este periodo de la vida ellos están como en un despegue emocional, buscando de manera progresiva una independencia y eso provoca tensión y por lo tanto cierto aislamiento en situaciones como esta, como la elección de una carrera. Y bueno, tenemos también otras situaciones como los factores de tipo socioeconómico. Actualmente el modelo económico que prevalece está presentando una situación de desempleo, una situación de falta de oportunidades a nivel educativo, a nivel superior, y ocasiona que los alumnos se desanimen y se desalienten para poder elegir una carrera. Y un poco desglosando ya la lámina que tú nos habías propuesto anteriormente, Telma, tenemos otras dos gráficas que son sumamente interesantes porque presentan cuál es el perfil de los chicos que van directamente al COE y que solicitan, que consultan. Por ejemplo, en la siguiente lámina que va a aparecer en un momento más, tenemos que fue resultado del año 2005 del SAUDOE, que es este sistema automatizado donde tú fuiste una de las creadoras fundamentales, en las que se ve cuáles son los motivos a los que van los chavos, ¿no? Sí, en las láminas estamos observando, son similares en cuanto a los rubros que se presentan, pero lo que observamos es que la elección de carrera, como habíamos mencionado anteriormente, es el principal motivo de la atención. Lo que tiene que ver con cambio de carrera y con elección de área son dentro del grupo de las solicitudes de los alumnos lo principal que tiene que ver con la orientación vocacional. Y ahí también tocaría yo el punto de que los alumnos se acercan a la orientación en un último momento, cuando ya están a punto de decidir y no toman en cuenta esta situación de proceso en el cual van sumando una serie de experiencias que les van a permitir hacer una elección más acertada. Entonces, bueno, nosotros ahí vemos cómo se ha comportado esta demanda de los alumnos que asisten al Departamento de Orientación Especializada y vemos los temas que ellos solicitan como primera instancia. Y bueno, la elección de carrera es el taquillero, ¿no? Sí, es el principal motivo de su atención. Vemos que los alumnos tienen necesidades de orientación y esto es solo una población que acude a la universidad. Ahí en el Centro de Orientación Educativa tenemos una oferta amplia para ellos en aspectos vocacionales, en donde podemos apoyarlos a ampliar la información vocacional que necesitan. Es importante que ellos vayan consolidando una conducta vocacional que finalmente se exprese en una madurez que les permita llegar o acceder a una profesión que sea satisfactoria para ellos y de un beneficio para la sociedad, porque esa es la función finalmente de las carreras, cumplir una función social. Ana, ya vemos que es un problema muy fuerte entre los chavos que van al COE, y en particular creería yo que más de los que van al COE, ¿no? Es un conflicto común entre los chavos, no saber cómo elegir carrera, cómo tomar decisiones. ¿Qué le recomendarías a un joven? ¿Qué debe tomar en cuenta cuando va a elegir una carrera? Mira, nosotros tomamos en cuenta muchísimos elementos. O sea, en la lámina vamos a ver que el primer elemento es la persona. ¿Cómo me siento conmigo? Si tengo miedos, esos miedos me van a afectar. Entonces, es lo primero que se revisa en los talleres. El siguiente elemento, ¿con qué familia cuento? O sea, exacto, ¿tengo una familia que me puede apoyar o tengo un papá que a fuerza quiere que estudie lo mismo que él? O sea, esa familia, si es flexible, es mucho más sencillo tomar la decisión.
cómo he estado aprendiendo, o sea, este aprendizaje, cómo lo he hecho, con qué antecedentes, porque si tengo una mala trayectoria académica va a ser un obstáculo, pero si tengo una buena trayectoria académica, tengo buenos niveles de razonamiento, se me va a facilitar cualquier cosa. Habilidades y aptitudes, o sea, qué cosas ya en concreto se me facilitan relacionadas con los campos laborales. Lo que decía la señorita de la que analizamos en el video, revisé los planes de estudio, pero los planes completos, no nada más el mapa curricular, las materias, sino el plan completo quiere claro. decir qué cosas pide de ingreso, cuál es el perfil de egreso, cuál es el posible mercado y bueno, por supuesto, en México, qué cosas están haciendo esos profesionistas, con quién están trabajando, y yo en todo eso, yo cómo estoy tomando la decisión, que sería el contexto de la elección. O sea, estamos viendo que hay que ver, analizar cuestiones personales, familiares, económicas, sociales, una gran infinidad de cosas que hay que tomar en cuenta para poder elegir una carrera, no nada más es así como que la que me gustó y ya, ¿no? Esa es una decisión importante que usted como padre, usted como maestro, debe de apoyar a su hijo, debe apoyar a su alumno, porque como usted ve, es una decisión sumamente difícil. Y le pido que nos marque a los teléfonos que aparecerán en pantalla, porque recuerde, tenemos guías de carreras de la UNAM, tenemos también un manual de eligiendo la mejor opción para mi servicio social, todo ello únicamente en agradecimiento que se encuentra con nosotros y nos puede marcar a los teléfonos que aparecerán en pantalla. La pregunta, ¿cómo apoyó a su hijo para elegir una carrera? ¿Cómo apoyó a su alumno para elegir una carrera? Recuerde, la guía de carreras UNAM 2005-2006 es sumamente oportuna y útil para su hijo o para su alumno. Y tenemos unos testimonios. Nuestras invitadas nos solicitaron que hiciéramos unos testimonios a jóvenes destacados, a personalidades que tuvieron que elegir una carrera igual que tú, igual que yo, igual que ellas. Eligieron una carrera y el descubrimiento de cómo la eligieron, qué tomaron en cuenta, es sumamente interesante. Acompáñenme a conocer nuestros siguientes testimonios. En realidad siempre me gustaron las matemáticas, la física, la química también. Y cuando terminé la prepa, tuve que decidir entre ser, o mejor dicho, estudiar para ser ingeniero químico o ingeniero en telecomunicaciones. Finalmente tomé la decisión de estudiar telecomunicaciones y por eso ingresé a la Facultad de Ingeniería. De haber elegido ingeniero químico, hubiera tenido que entrar a la Facultad de Química. Creo que hice la elección correcta. La carrera es muy interesante. Los estudios que me brindó la Facultad de Ingeniería de la UNAM, siento que fueron excelentes. Recibí una motivación muy grande por parte de mis profesores y estoy muy agradecido con la UNAM y en ella laboro actualmente junto con muchos otros profesores que tenemos aquí en la universidad. Yo soy uno más de todos. Contribuimos con nuestro granito de arena para tratar de transmitirles nuestros conocimientos a los jóvenes que quieren tener una licenciatura en, ya sea en química, en ingeniería, en fin. Y en mi caso, bueno, pues yo le doy la bienvenida a todos aquellos que se interesen por ingresar a la Facultad de Ingeniería. Los esperamos con los brazos abiertos. Desde muy niño tuve un interés notorio por la información, por el ambiente familiar. Uno de mis tíos compraba diariamente un periódico nacional y un periódico local que estaba recién aparecido. En Pachuca no había diario, no hubo diario durante muchos años, y era un estreno, una novedad el que hubiera un diario, y me interesé, comencé a leer, me interesé por la información y también por la información a través de la radio. Era yo escucha asiduo de la información radiofónica.
Recuerdo todavía con claridad episodios de la Guerra de Corea, que era el acontecimiento internacional más relevante en aquellos años. De modo que tuve interés desde niño por la información. Yo escogí, desde muy chico tenía la necesidad de estar haciendo actividad física, me gustaba mucho. De las cosas que también me llamaban mucho la atención, bueno, era todo lo que era ingeniería en computación, todo lo que era, se refería a computadoras. Pero más sin embargo, lo que se inclinó un poquito más en la balanza fue el hacer actividad física. De ahí que empecé a practicar varios deportes, desde el fútbol, natación, hasta empezar ya a la edad de la secundaria a interesarme un poquito más por esta práctica que es el taekwondo. Ya escuchó a nuestros testimonios, tanto a Granados Chapa, Neri Vela y Emilia Ángel Nava. Los tres tomaron en cuenta diferentes situaciones para elegir una carrera. De repente Neri Vela quiere ser químico, imagínense, químico, no hubiera podido ser astronauta, imagínense nada más. Granados Chapa, bueno, eligió ser periodista. Y Miguel Ángel Nava, si hubiese sido ingeniero en computación, no hubiese sido el campeón nacional que es de taekwondo. Entonces, qué importante es tomar estas decisiones. Y lo invito a usted, ¿usted imaginó algún día que estos personajes se estarían preguntando qué elegir? Así es de que le invito a que nos marque. Simplemente su opinión va a versar sobre, ¿imaginó usted alguna vez que uno de estos personajes tuvo alguna dificultad para elegir una carrera? Y bueno, retomando nuestro tema, Telma, ¿nos podrías explicar con un poco más detalle en qué consisten los aspectos personal, vocacional y académico, relacionándolo un poco con lo que nos decía Granados Chapa, Neri Vela y el mismo Miguel Ángel Nava? Claro, estos testimonios nos sirven como un buen ejemplo para poder abordar tres aspectos importantes de la elección. Uno, que es el aspecto personal. En el aspecto personal interviene el análisis, la reflexión, el autoconocimiento de cada quien para llegar a ser, ¿sí? En este llegar a ser existe una amplia variedad de interpretaciones que tienen que ver con el deseo personal. Tiene que ver también con un proyecto de vida, con las expectativas que se lanzan hacia futuro y hacia dónde están proyectando todos estos intereses en diferentes ámbitos de su vida. Otro aspecto importante es el aspecto vocacional. El aspecto vocacional que tiene que ver con los intereses vocacionales, con las aptitudes vocacionales, con los valores asociados a una profesión, a una actividad, y que conforman finalmente todo un conjunto de situaciones que van a llevar a los alumnos a una decisión que les va a permitir realizar una actividad que no solo les sea placentera, sino que además les aporte beneficios para obtener mejores estándares o calidades en relación a su vida. Y otro aspecto importante es el aspecto académico, el aspecto que tiene que ver con sus habilidades, con sus competencias académicas, con toda su trayectoria y su perfil como estudiante, que finalmente se va a empatar con un perfil profesional y nos van a dar como respuesta esta satisfacción de la que nos hablan estos testimonios. Una influencia familiar importante, identificaciones que permiten finalmente llevar a los alumnos, a los jóvenes, a realizar una actividad con gusto y satisfacción. Ya vimos lo que es el aspecto, digamos, personal, que viene de la familia y todos los valores, el vocacional, mis intereses, y el académico, que viene relacionado a mi trayectoria académica, para qué materia soy buena, para qué no. Pero Ana, ¿en qué consisten los aspectos familiar, laboral y social? Bueno, familiar ya se tocó un poco, ¿no? Es esta parte de la influencia de la familia, si obstaculiza o si permite la toma de decisiones. Porque, bueno, además los chicos se angustian muchísimo y requieren el apoyo. Pero los papás también están angustiados y entonces se vuelve ahí a veces una situación chistosa. Pero en la parte laboral, ahí hay un problema que no tiene que ver con los chicos, pero que los chicos tienen que afrontarlo. Estamos en un cambio de reglas de lo que es el empleo. Estamos en...
una modificación. Ya no es como cuando éramos jóvenes y que decíamos, no, vamos a tener un trabajo, voy a entrar a trabajar a tal lado, y ahí era el lugar como en el que íbamos a ejercer. El sueño. Ajá. Eso se está desbaratando. Cada vez hay más crisis de empleo, y entonces no quiere decir que se está acabando el trabajo, como por ahí dicen algunos teóricos, sino más bien se está modificando el trabajo. O sea, ahora hay que ser nuestros propios jefes, y no es un deseo. Es algo así como un imperativo. O lo hago así, o a lo mejor me voy a ver en la necesidad de ser desempleado, y lo ideal, bueno, es que más bien me ponga creativo y sea acorde a estos cambios, porque son cambios laborales, pero son cambios en la sociedad. La sociedad está perdiendo como las cosas rígidas, y están habiendo cambios tan rápidos que de repente no alcanzamos a adaptarnos, ¿no? Y una de las cosas principales en esta adaptación, pues, es precisamente la elección de carrera. Qué importante es, ¿no? Está cambiando el mundo laboral, y yo como chavo de 18 años tengo que contemplarlo. Y yo como padre de ese niño, de ese joven de 18 años, tengo que contemplar que va a cambiar el mundo laboral, que no es como yo lo conocía. Y eso implica muchos problemas si no se contempla, ¿no? Frustración y cosas así, que es importante que el padre lo contemple y el mismo joven. Y bueno, tenemos llamadas de nuestro público. Dice, respecto a la pregunta, nos dice Alma Reina Vivas, dice, respecto a la pregunta que me fijaría en las habilidades, gustos y saber en dónde puedo aplicar los conocimientos de la carrera que me guste. Y le pregunta a las dos, ¿cuál es el perfil de la carrera de ciencias políticas? ¿Qué característica necesitaría yo para poder ser una buena en ciencias políticas, Telma? Bueno, aquí tenemos el apoyo del testimonio del licenciado Granados Chapa. Es un gusto por la lectura, un interés y una preocupación por la situación social, una serie de habilidades que tienen que ver con habilidades verbales, con habilidades para la escritura, habilidades que están relacionadas con el interés del servicio social, gusto por trabajar en grupos amplios. Hay en la guía de carreras pueden encontrar el perfil de ingreso y una serie de características que de manera más puntual puede ir revisando la persona que está interesada en estudiar ciencias políticas concretamente. Ok, nos habló también José Antonio Gallardo. Él nos pregunta, ¿dónde puedo ver la oferta educativa a nivel nacional de las nuevas carreras? A nivel nacional es en la ANUYES. El ANUYES saca un catálogo cada determinado número de años donde vienen todas las carreras. Nosotros en la UNAM tenemos también un catálogo en las computadoras donde vienen también todas las carreras. Así es. ¿Alguna página en internet donde pueda obtener más información aquí, Antonio? La página de ANUYES o la misma página de UNAM. Perfecto. Pues bueno, esperamos que haya sido contestada tu pregunta. De todos modos, tienes la guía de carreras UNAM 2005-2006 y allí vas a poder encontrar una gran oferta educativa de la universidad. Y amigos, les recuerdo, estamos regalándoles muchísimos obsequios. Estamos con la guía de carreras de la UNAM, eligiendo la mejor opción para mi servicio social, y están apareciendo en nuestra pantalla los lugares donde usted puede acudir para más información. El Centro de Orientación Educativa, que cuenta con el Orientatel, el Departamento de Orientación Especializada, donde usted va a poder obtener información sobre cursos, talleres, y la página de la DEGOCE, donde usted puede consultar cualquier duda, cualquier información. Y en lo que usted escribe todos estos datos, nosotros nos vamos a una pausa.
mucho gusto que siga con nosotros. Y bueno, le vamos a regalar, recuerde, cinco ejemplares de la guía de carreras UNAM 2005-2006. Y esto es únicamente en agradecimiento a que nos está viendo. Claro, nos tiene que llamar por teléfono y contestarnos una pregunta. ¿Está satisfecho con su elección de carrera? Ahí tenemos la guía de carreras UNAM 2005-2006, la más reciente. Y bueno, la pregunta es, ¿está satisfecho con su elección de carrera? Recuerde que sus participaciones son sumamente valiosas para nosotros. Y bueno, ya antes de la pausa ya veíamos que los aspectos para elegir carrera que hay que tomar en cuenta son los aspectos personal, vocacional, académico, familiar, laboral y social. Y hablábamos de un cambio en el índole social sumamente interesante. Pero nos podrían ilustrar con algunos ejemplos, ¿cuáles son las situaciones más comunes que experimenta un joven que va a elegir carrera, Telma? Bueno, aquí yo quisiera empezar con una reflexión. Justo en el momento de la vida en que los jóvenes se encuentran con una serie de pensamientos en torno a su futuro, es el momento en que ellos tienen que decidir. Uh-huh. Y bueno, a lo largo de su formación, ellos toman hacen muchas elecciones. Sin embargo, la decisión quizá de mayor trascendencia sea elegir una carrera. Entonces, bueno, en ese momento ellos se encuentran ante un panorama que no se habían planteado hasta el momento en el que tienen que llenar un formato y se les presenta la oportunidad de ingresar a una institución de educación superior. Y encontramos de manera general tres grupos. Uno de los alumnos que simplemente complementan su información con las lecturas que tienen a la mano, que buscan alguna charla con algún profesor, en algún momento con un orientador, platican con alguien cercano a ellos y pueden decidir sin mayor problema. Después encontramos otro grupo que se siente inseguro, que busca una ayuda, un acompañamiento de tipo profesional, se acerca a los orientadores, inicia este proceso quizá de manera más apresurada que otros, pero que finalmente logra satisfacer sus necesidades de orientación. Y al último tendríamos un grupo de alumnos que se les dificulta mucho tomar esta decisión, que intentan, que buscan, pero que finalmente no concretan. Logran a veces entrar a una carrera, pero no la concluyen, no terminan esa carrera o postergan la decisión uh-huh. de estudiar por mucho tiempo. Entonces podríamos tener estos tres grupos como ejemplo y finalmente, bueno, aunque todos presentan necesidades de orientación, no todos requieren de una orientación personalizada. Tal vez el segundo y el tercer grupo serían los que requieren de este apoyo de manera más puntual. Uh-huh. Ana, ¿a dónde pueden acudir? Ya vemos que hay estos tres tipos de chicos. Uno que requiere una ayuda mínima, otro que requiere una ayuda más profesional y un tercero que tiene un severo problema, por así decirlo. ¿A dónde pueden acudir estos chicos que no saben o que no están seguros de la carrera que van a elegir? Mira, hay distintas instituciones tienen orientación. Nosotros, no es por presumir, pero somos muy buenos en esto. Nos hemos especializado en la elección de carrera. Tenemos tanto en las instalaciones que están en la UNAM, ahí entre arquitectura e ingeniería, el centro de orientación especializada, pero también tenemos pequeños COEs en los planteles del CCH y de las preparatorias. Entonces yo los invito porque ahí tenemos tanto la posibilidad de que sean atendidos individualmente como que sean atendidos en talleres. La gran ventaja de que sean atendidos en talleres es que miran que ellos no son solitos en el mundo con estas angustias y todos estos problemas, sino que es como propio de la edad y eso les da una gran tranquilidad. Y bueno, además los procesos, como estamos viendo en el video, desde el hacer ciertos ejercicios, el llenar ciertas pruebas, el hacer collages, qué pena que el video no pudo captar esa imagen, porque expresan mucho de lo que sienten y además esto les sirve para ubicar qué quieren. Uh-huh. Además, también ubicar lo que no quieren, ¿no? Bueno, la sociología dice que es lo primero que ubicamos, lo que no queremos. Sí. Y esto de los collages es muy interesante que se dan estos talleres, porque los chicos van recortando en una revista
qué es lo que están buscando, ¿no? Las imágenes de su vida. Sí, te recortan desde un carro, una muchacha guapa, un muchacho guapo, o sea, cómo se visualizan en un futuro, ¿no? Eso me parece muy interesante, un buen ejercicio para que lo puedan hacer, ya sea que nuestros televidentes con sus hijos hagan ese ejercicio, es muy interesante, y luego se descubren unos collages de lo más extraños. Y bueno, estabas ya diciendo tú, Ana, que el Centro de Orientación Educativa es un lugar excelente, pero hay un proceso de elección de carrera que tiene que ver con un apoyo en tres niveles, que me gustaría que me lo explicara Telma. Sí, tenemos en el Centro de Orientación Educativa y concretamente en el Departamento de Orientación Especializada tres tipos de intervención. Uh-huh. Una intervención que es en lo individual, en donde los jóvenes reciben orientación personalizada, en donde están frente a frente con un orientador especialista que los apoya, que los asesora en este proceso del que hemos estado hablando. Uh-huh. En ese momento ellos pueden plantear una serie de situaciones que tienen que ver con su historia personal y que es necesario que aclaren en este autoconocimiento de sí mismos para que ellos tengan una mayor claridad. En este centro también se brinda este apoyo grupal, como estaba mencionando Ana, en donde los alumnos acuden a los talleres y tienen una variedad de opciones a elegir de acuerdo a sus necesidades, ya sea en lo vocacional, en apoyo a lo académico, en apoyo a elaboración de un proyecto de vida. En fin, hay una oferta importante, interesante, que pueden consultar en la página de la dirección de orientación. Uh-huh. Y bueno, tenemos puede apoyar a los alumnos con estudios vocacionales, con información vocacional, con una asistencia personalizada y a través de otros medios como el internet. Aquí hay dos preguntas que van relacionadas a lo que estás platicando, Telma. Edgar López dice, ¿dónde puedo tomar un curso para elegir carrera? Que acuda con nosotros al Centro de Orientación Educativa en un horario de las 9 de la mañana a las 7 de la noche. Es un horario continuo en donde él puede solicitarlo y previa entrevista se le dará una mejor opción. Esa es la misma pregunta que nos hace Ana María González. Dice, ella apoya a su hija según sus habilidades y su hija le gustan las ciencias sociales. Y tiene una pregunta. ¿Hay algún curso para elegir carrera? Claro, es nuestro curso estrella. Es el curso estrella, donde hablábamos que se hace en este collage de imágenes, Ana. Sí, hay una parte también, además del collage, es al final, ¿no? O sea, se presentan recortes de periódicos, se ven como la problemática del país, con cualquier noticia que tomen, sí, porque se les pide libremente que la elijan, y a partir de ahí se dan una idea de cómo pueden ellos como profesionistas servir a su país en la solución de estas problemáticas. Precisamente en pantalla estaban apareciendo los teléfonos que tenemos del Orientatel para que pida información sobre cuándo son los talleres más cercanos para que ella pueda acudir. Y Juan Manuel Rodríguez dice, ¿qué puede hacer su hijo? Reprobó una materia de licenciatura en informática, terminó sus residencias profesionales, servicio social y extracurriculares, pero la escuela no le da la oportunidad de terminar. ¿Qué puede hacer? No sé, dice que es de Acámbaro. Está un poco complicada. ¿Qué universidad es, por ejemplo, como para darle más información? Sí, no nos proporciona suficiente información como para saber cómo darle respuesta a su pregunta, pero que nos deje sus datos y con mucho gusto podemos atenderlo. Yo quisiera agregar algo brevemente sobre los talleres, que lo principal es la experiencia de que los jóvenes comparten con otros jóvenes una misma situación. Eso les ayuda y les hace sentirse que el problema no les corresponde a ellos. Y yo no hablaría de un problema, más bien de una necesidad de un momento que puede ser satisfecha de manera colectiva. Uh-huh. Y que no es a través de acciones directivas como ellos toman una decisión, sino a través de un proceso reflexivo y analítico. Es importante que se vean no como los únicos, uh-huh, ¿no?, sino como un parte de un grupo de jóvenes que están, claro, en un proceso de elegir, y eso, uh-huh, quita mucha angustia, ¿no? Claro. Y bueno, aquí veíamos los tres niveles de atención, que es individual, grupal y masivo, pero no hemos tocado esta parte de masivo que se me hace muy importante, que hace referencia a una exposición de orientación vocacional que se llama El Encuentro del Mañana, que próximamente será la 10ª edición. Entonces, me gustaría que nos platicaran en qué consiste, cuál es el objetivo, a quién va dirigida, Telma. Bueno, esta exposición tiene un objetivo fundamental y es proporcionar información vocacional a los alumnos de nivel medio
superior. Uh-huh. En esta exposición se pretende apoyar a los alumnos en este proceso de elección, acompañándolos para su toma de decisiones. Los alumnos, ahí podemos ver en pantalla, que los alumnos acuden a un evento amplio, es un lugar en el que van a encontrar una serie de actividades, sí, de tipo académico, incluso de tipo cultural y recreativo, en el cual van a compartir e intercambiar información de viva voz. Van a estar platicando con estudiantes de las carreras, con profesionistas, y van a conocer la oferta a nivel local que tenemos, a nivel de la Ciudad de México, de la zona metropolitana, para que ellos puedan realizar sus estudios. Ana, además de toda esta oferta que tenemos de escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, también tenemos otras escuelas y universidades públicas, privadas, desde nivel bachillerato hasta incluso hasta el posgrado de la UNAM está presente, pero también hay una parte sumamente importante que es el Centro de Orientación Educativa que también está presente. Sí, mira, nosotros tenemos, estamos presentes ahí con computadoras para que les hagan pruebas, con información de todas las carreras, con videos, pero también hacemos un estudio de quiénes son los que nos visitan. Sí. Nos visitan más de 100,000 personas, 80% de los cuales son estudiantes de bachillerato, de CCHs y de prepas particulares y públicas, que encuentran ahí mucho de lo que ellos van a buscar, o sea, encuentran planes de estudio, todas las carreras que quieren tener éxito, bueno, tienen que estar ahí porque si no, no las miran. Encuentran conferencias sobre temas desde cómo ser mejor en la escuela hasta cómo elegir carrera. Uh-huh. Las guías, o sea, tienen ahí a los orientadores expertos desde que entran hasta que salen. Y bueno, pues yo creo que es un magno evento, o sea, más de 100,000 personas es muchísima gente. Bueno, como ustedes vieron en la última, también hay eventos recreativos, comida. Es como toda una feria, ¿no? Sí, es un gran evento y precisamente tenemos en nuestra siguiente gráfica las fechas, claro, en qué lugar se va a llevar a cabo, que es en el estacionamiento para aspirantes, Avenida de Leimán, Ciudad Universitaria. Información directamente en el portal que tenemos, que es www.degoce.unam.mx, y se va a llevar del 19 al 26 de octubre ya en estas próximas fechas. Y a mí, yo quiero hacer como mucho hincapié en esto, porque es la oportunidad que tienen los papás, porque van con sus papás los chavos, el mismo joven, de conocer el papá de viva voz, cuál sería la carrera que está pensando su hijo estudiar, cuál es la escuela, quiénes son, hasta los mismos maestros van a tener una charla. Vas y le preguntas, oiga, es difícil, es fácil, es un contacto directo con su posible futuro, Telma. Claro, y además, tú lo estás mencionando, Catalina, es una exposición que está dirigida en lo fundamental hacia los jóvenes, pero también es para los maestros, también es para los orientadores educativos, también es para los padres, que se den cuenta de las posibilidades que tienen de estudiar y sobre todo también de hacia dónde trabajar, independientemente de que sabemos que hay ocasiones en que por factores económicos es difícil crear falsas expectativas, pero la presencia de los conferencistas ubica muy bien sobre las problemáticas que vivimos, sobre las nuevas tendencias. Es una gran oportunidad de convivir y de tocar temas interesantes con los hijos, con los alumnos, que muchas veces no se da uno la oportunidad para hacer. Así es de que se la recomendamos, Ana, profundamente. Claro, profundamente. Tienen que estar el próximo 19 de octubre en el estacionamiento para aspirantes en Avenida de Leimán, en Ciudad Universitaria. Y bueno, Amalia Sánchez dice, ¿es verdad que la carrera de contaduría y administración tienden a desaparecer? No es verdad. Yo también lo dudo. Esa es una de las creencias falsas. Hay que tener más información, al contrario. Y bueno, yo te invito, Amalia, que vayas a la exposición, al encuentro del mañana en esta décima edición, porque vas a encontrar información directamente de la Facultad de Contaduría y Administración. Claro, y van a estar estudiantes ahí con los, exacto, que puede platicar. Incluso Contaduría y Administración son de las carreras que nosotros tenemos que tienen más nivel de empleo. Uh-huh, exacto. No va a desaparecer para nada. Sí, es de que, Amalia, te muestro en pantalla una vez más los datos de esta exposición para que acudas. Es ningún problema, puedes salir del Metro CU o de los propios sistemas de transporte que tiene la universidad para que vayas, consultes las ofertas, qué
te pueden ofrecer? ¿Qué hay? Porque no solamente la Facultad de Contaduría y Administración es la única que la da. No, están todas las facultades. Hay que recordarles que la exposición dura 8 días, uh-huh. Incluye un fin de semana, es de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, y lo van a pasar bien, lo van a pasar bien. Sí, lo van a pasar bien. Y bueno, antes de que nos vayamos, este tema está por concluir, lamentablemente. Quisiera que vayamos a la bibliografía, que es sumamente importante. Este tema no concluye aquí al terminar este programa. Continúa consultando la bibliografía que ustedes nos recomendaron, Telma. Claro, les recomendamos el libro Eligiendo mi carrera, un proyecto de vida, que es una edición que publica la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos de la Universidad. Para los alumnos es un material que les va a facilitar su proceso de elección. Lo pueden trabajar de manera independiente, aunque se recomienda en grupo porque corresponde al programa de bachillerato de quinto grado. Uh-huh. Ana, ¿tú también trajiste algunas recomendaciones? Yo les recomiendo el siguiente, el de Rascobán Sergio. A mí me parece una postura muy interesante. Él hace un análisis sobre una experiencia en Buenos Aires, pero los primeros capítulos son todo un análisis de cómo se está modificando el mundo y entonces cómo tenemos que afrontar estas nuevas formas de empleo con creatividad, con trabajo comunitario. Es un excelente libro. Entonces, amigos, yo los invito a que el tema no concluya aquí, el tema no termine con esta charla, sino que aún más busquen información tanto en nuestro portal, en los números telefónicos que aparecerán en pantalla, en la bibliografía que nuestras invitadas ya les recomendaron. Es sumamente importante la información. Entre más informadas estemos, mejores decisiones tomamos. Eso se los puedo asegurar. Y bueno, sin olvidar la guía de carreras UNAM 2005-2006, que tiene toda la oferta educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, lamentablemente concluimos. Brújula Hermana no se termina. Nosotros hemos terminado esta fase del programa y nos vamos a ir despidiendo de la doctora Ana Luz Flores Pacheco, y especialista en orientación educativa, catedrática de la asignatura de orientación educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, consultora internacional para el proyecto de buenas prácticas educativas en América Latina. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos por habernos observado. Y bueno, gracias, maestra Telma Ríos Condado, y es maestra en psicología social, orientadora educativa y académica de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. Es coautora del libro Eligiendo mi carrera, un proyecto de vida, autora del modelo de orientación personalizada que sirve como base para el sistema automatizado de orientación especializada. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Y a usted, muchas gracias por estar con nosotros en esta 10ª edición de Brújula en Mano. No se vaya, nos vamos a una pausa. Yo me despido de usted agradeciéndole profundamente su presencia. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias a Katy y a sus invitadas para este último programa, que no última serie, seguramente planearemos otra más adelante, de Brújula en Mano aquí en Mirador Universitario. Y para concluir esta serie, pues me permito presentar al licenciado Pablo Medina Mora. Él es subdirector de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos y está aquí para clausurar, entre comillas, formalmente esta segunda serie de Brújula en Mano para televisión. Bienvenido, Pablo. Con mucho gusto, muy agradecida de la invitación. Aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, yo quisiera simplemente hacer un breve repaso de cuáles fueron los títulos, los programas que se realizaron a lo largo de toda esta serie. Entre otros temas, Pablo, tocamos, como recordarás, la orientación educativa a manera de entrada, de contexto, el tema de la autoestima, de la adolescencia, retos y dilemas de los chavos, apoyos al estudiante, proyectando el futuro, servicio social, tips para la obtención de empleo y elección de carrera, temas que sin duda forman una parte fundamental de lo que es la orientación educativa. Y bueno, yo quisiera preguntarte en este contexto, Pablo, ¿se cumplió el objetivo que inicialmente se tenía para la serie de Brújula en Mano? ¿Cuál es tu punto de vista? Por supuesto, se cumplió.
Hemos estado evaluando los resultados de este 10 programas. El tema de la orientación es inagotable, ¿verdad? Hay mucho más que tratar. No obstante, tratamos los que nos parecían en este momento más importantes puntos, 10 programas. Dimos información actualizada, ofrecimos materiales, se promovieron nuestros talleres. Es decir, es satisfactorio 100% y más el cumplimiento. Vinieron especialistas de la mayor calidad. También presentamos imágenes diversas, de manera que estamos convencidos de que los objetivos se cumplieron. La información se proporcionó y pues estamos agradecidos enormemente con el público, que además respondió de manera increíble. Y justamente esa sería la segunda pregunta que quisiera hacerte como para cerrar. Pablo, ¿cuál fue la respuesta del público? No, fue ¿cómo calificarla? Realmente muy enorme, grande, entusiasta. Tuvimos en todos los programas muchas llamadas. El material que se proporcionó siempre fue solicitado enormemente, con muy buenos comentarios. Tuvimos llamadas mucho, sobre todo del norte de la República, de Sinaloa, de Chihuahua, de Tlaxcala. Bueno, hasta una internacional. Tuvimos una llamada de Colombia en relación a los materiales que tenemos en la dirección. De manera que sí, el público respondió increíble. Nos sentimos agradecidos, repito, con todo el teleauditorio, realmente muy buena la respuesta, sí, en todos sentidos. Pues muchas gracias, Pablo, y a mí me gustaría muy muy brevemente si nos pudieras comentar cuál es la perspectiva o para dónde va la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, un poco en el sentido de lo que aquí se revisó a partir de las mesas que se realizaron con los distintos especialistas para diversos temas, y cuáles los escenarios futuros para desarrollar, para impulsar aún más la orientación educativa. Muchas gracias, Monse. Pues es incesante nuestra labor todos los días, algo nuevo. Ahora tenemos en puerta, sí me gustaría, y ya se mencionó con anticipación, reiterarlo, el encuentro del mañana, la Magna Exposición de Orientación Vocacional, donde se presentan todas las escuelas y facultades de la universidad. El objetivo es brindar información en un solo lugar y durante un tiempo bien definido, de jueves 19 de octubre a jueves 26. Están invitados todos, vengan, incluso ustedes que están fuera de la zona metropolitana, vengan también, encontrarán las innovaciones que hay para promover, para informar, sobre todo, que eso es nuestro propósito. Y bueno, de ahí en adelante, pues seguir promoviendo servicio social, programas de becas, bolsa de trabajo y toda la gama de asuntos de orientación vocacional que, como decía, son incesantes. Estamos abiertos a continuar enormemente con este trabajo, ¿no? Claro. Muchas gracias, Pablo. Y desde luego me parece que es momento de recordar al teleauditorio que Brújula en Mano sigue en su versión en radio. Si gustas comentar sobre esto, por favor. Pues sí, claro que sigue. Está todos los viernes a las 12 en Radio Universidad, es 860 de AM. Este es un programa que ya lleva muchos años, continuará con mucho empuje. Además, después de esta gran experiencia que hemos tenido con estos 10 programas, seguro creceremos y será todavía mejor. Véanlo o escúchenlo, ¿no? En este caso, escuchar. Sí. Así es. Bueno, de parte de la doctora Celis, mi directora, pues un agradecimiento a todo el público, a ustedes, y pues reiteramos que estamos muy satisfechos del trabajo realizado. Claro, así es. Pues igualmente, Pablo, y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado para concluir esta serie. Y desde luego, nuevamente a usted, por el favor de su atención, a nombre de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, le damos las gracias por habernos acompañado. E igualmente, le invitamos a que la próxima semana nos acompañe en este día con una serie de nueva que inicia con el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Esto es Mirador Universitario. Muchísimas gracias y hasta pronto.